arriba, ya, 6 cuadrados rojos. Si ustedes tienen la confianza ya de poder hacerlo, pueden pintarlo también, no hay problema, pero les recomiendo que hagan con lápiz primero, ¿no? Puntito por puntito. Luego acá hacemos un rojo y contamos de aquí, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá van a ver 10 cuadrados rojos. Entonces ya tengo 6 rojos arriba y 10 rojos abajo. Y ustedes ya están entendiéndome al momento de que les digo rojitos, ¿verdad? Entonces ya chicos, ya con esta teoría, pues yo voy a poder empezar ya a trabajar. Ya entonces, en este momento voy a clonar un poco colores. Necesito clonar un color importante en este caso, que es el color piel, para poder enseñarles cómo sería esto. Muy bien, entonces sigamos. Voy a poner ahora color piel por acá, mira, más o menos por acá. 1, 2, 3 por acá, piel. 1, 2, 3. Y voy a empezar solamente ya a pintar. Acá voy a empezar a poner los colores típicos de la piel de Mario. Para eso tengo que concentrarme, chicos, porque no vaya a ser que me equivoque y ustedes también se equivocan por culpa mía, chicos. No puede pasar eso, ¿no? Entonces aquí ya ustedes pueden ir pintando cuadradito por cuadradito. Utilicen su hoja cuadriculada para que les pueda salir de esa manera. ¿Ya? Bien, chicos, entonces, mientras voy coloreando, voy haciendo la cara de Mario, les cuento que este arte es muy importante, ya que fue el inicio de los videojuegos, chicos. Esto fue el inicio. Tengo el honor de explicar esto porque antes dibujaban así. Ya antes dibujaban de esta manera y era muy valorado, chicos. Hasta el día de hoy es muy valorado este arte, ¿no? Pero ya hay personas que ya no lo hacen, ya. Hacer ese tipo de juegos es muy difícil en la actualidad, como todo ya es más fácil por lo digital. Los personajes son ahora estilizados, ¿no? Ya no se ven muchos píxeles, ¿no? Ahora está la tecnología del 4K, del 8K inclusive, chicos, y ya no se ven tantos cuadraditos, ¿no? Entonces, este es un arte muy bonito que fue utilizado en el pasado para hacer los videojuegos. Muy bien, chicos. Entonces, vamos avanzando, chicos. Avanzamos la cara de Mario. Muy bien. Entonces, sigamos. Vamos, Vamos a continuar con esto. Ya los alumnos que tal vez no pueden entrar por razones mayores, por ejemplo, estudios, ¿no? Familiares que están estudiando, están usando la computadora, no hay problema. Esto se está grabando para que ellos puedan realizarlo después. Listo. Bueno, por acá voy a poner rojo. Perdón. Acá voy a ir poniendo rojo para la ropa. Ahí está. Por acá también, rojito, tengo que tener cuidado, cuadrado por cuadrado. Ahí tenemos entonces los cuadraditos. Por acá también. Vamos acá también haciendo los rojitos. Entonces, como no hay preguntas, entonces ya ustedes ya tienen la idea de lo que estamos haciendo, ¿no, chicos? Es cuadrado por cuadrado, de esa manera el personaje va a quedar bien, ¿no? Acá también voy utilizando el color ya azul como para la ropa del personaje. Ahí está. Y por si acaso yo antes de hacerlo ya he medido, por si acaso. Yo me he dado la idea de hasta dónde va a llegar. Mira, me refiero al tope, ¿ve? Ya, entonces yo ya sé qué espacio he utilizado para que me pueda alcanzar el color. Muy bien, entonces estamos poniendo colores por acá. También por acá. Ahí. Ya por acá voy a usar el color amarillo para empezar a pintar lo que son los botones. Ahí está. Y listo. Estamos pintando cuadrado por cuadrado para lograr hacer este personaje con esta técnica que es muy bonita, sinceramente, me gusta mucho.
uno de los primeros juegos que empezó con esto de la técnica del pixeleado fue ese juego llamado Space Invaders, ¿no? Space Invaders, que es como un calamar, ¿no? Que ha sido dibujado con tentáculos, todo pixeleado, ¿no? Y ese Space Invaders, wow, vendió un montón de juegos. El creador de ese videojuego pues ha ganado mucho dinero con esa idea, ¿no? Incluso se han hecho concursos. En esas épocas hacían concursos. ¿Quién hacía la mejor puntuación? En Netflix hay un documental que habla sobre los videojuegos y cómo han avanzado con el pasar de los años, ¿no? En la actualidad hay tres empresas que están luchando para saber quién tiene la mejor máquina, ¿no? Tenemos a Sony con su famoso PlayStation y ahora ha promocionado la Play 5. ¿No? Qué interesante, ¿no? ¿Cómo avanzan los videojuegos, chicos? Ya, después tenemos a Microsoft, que tiene su famoso Xbox Series X, ¿no? Que tiene muy buena resolución de imagen, pero algunos dicen que todavía tiene problemas serios con respecto al lag, ¿no? Hay un poco de lag en el juego, pero ni que se siente, ¿eh? No se siente tanto que digamos, ¿no? Pero tiene buenos juegos también, ¿no? La Xbox. Profesor, hola, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, disculpe, profesor. He tenido problemas con mi computadora, el audio y estoy acá en laptop y ahora sí puedo escuchar, pero no he escuchado todo lo que dijo. Ah, no hay problema, no te preocupes, está todo tranquilo. Más bien, ves la pantalla, ¿no? Sí, sí la puedes ver, ¿verdad? Sí, sí. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, estamos dibujando ahora a Mario. Ya, aunque no lo creas, ya lo terminé, ya está bien hecho. Entonces, chicos, ustedes pueden ir haciéndolo también, ¿ya? La idea es hacerlo cuadrado por cuadradito. Muy bien, ahí, qué bueno tenerlos a ustedes en la transmisión. Más bien, estamos acá también, estamos con alumnos de otro curso virtual que estoy haciendo, de anatomía humana. Son mis invitados el día de hoy, me alegra que estén en la transmisión. Ya, y estamos hoy día pues en nuestra última clase, chicos. Esa es nuestra última clase de videogames. Y este es un tema muy bonito, el pixeleado, ¿ya? Después, ¿qué otra máquina ha aparecido? Bueno, hasta ahora apareció pues también la Switch, Nintendo Switch, que está ahorita luchando pues para tratar de ser el mejor en el número uno en ventas. Dice que es el número uno en ventas hasta ahora. Hay un montón de personas que han comprado la máquina Switch. Y Sony, al lanzar su PlayStation 5, pues toda la gente está emocionada, ¿no? Todos quieren su Play 5, ¿no? Ahorita la preventa ya terminó, ¿no? Imagínense, ni siquiera salió la máquina y la preventa ya se agotó, ¿no? Allá en Estados Unidos. Entonces tenemos la Sony, el PlayStation, el Microsoft, que ha sacado la Xbox Series X, Nintendo, que tiene la Nintendo Switch, y Google ha sacado su... sí ha sacado su máquina también, que es Stadia, o Stadia creo que se llama. Es una consola también que está sacando videojuegos, ¿no? Pero bueno, hay una batalla con respecto a los videojuegos y ahora pues Sega ya desapareció, lamentablemente ya Sega como empresa, ya su edificio allá en Tokio ya no existe, pero ahora Sega hace juegos para el rival más grande que tuvo en la época, ¿no? Sega ahora hace juegos para Nintendo, ¿no? Sonic no ha muerto todavía. Sonic se mantiene todavía en los juegos de Nintendo. Les cuento que para Steam, que es un gestor de juegos en Internet, está Sonic gratis, está Sonic. La colección de Sonic está gratis para descargar en Steam, por si acaso, chicos, lo pueden descargar después de la clase. Qué interesante, ya lo descargué, pesa 1 giga todo el juego, qué bueno. Bueno, chicos, entonces ya tenemos ahí nuestro Mario, ¿ya? Como los demás estamos avanzando, pues ahora yo también al costado voy a hacer otro personaje, ¿ya? Al costado voy a hacer... Sí, dime, Ángel, te escucho. No, profesor, me equivoqué. Ah, ya, no hay problema, Ángel, está bien.
Ya está. Bueno, chicos, entonces ya ahí tengo a Mario. Los alumnos que terminaron a Mario pueden levantar la mano para poder seguir avanzando. Y vamos a ver qué tal nos va. Más bien, quisiera que todo salga bien. Sigan dibujándolo todos, por favor. Muy bien, ahí está avanzando. Muy bien, ahí arribita ya lo está haciendo bien. Listo. Entonces, ahora podría escoger otro tipo de pixeleada acá para poder ir avanzando. A ver, voy a hacer la estrella de memoria, ¿ya? Yo creo que la estrella también es muy bonita. Un poquito me voy a alejar, ¿ya? Un poquitito nada más. Ahí. Ahí nada más, chicos. Ya, yo creo que sí lo ven a Mario, ¿no? Sí lo pueden ver, ¿verdad? Ya, ahora la estrella. A ver, ¿cómo sería una estrella, chicos? Sería así, mira. A ver, voy a acordarme cómo era paso a paso la estrellita. A ver, déjame ver. Eran dos negros. Eran tres, creo. Ya. Ok. Entonces, voy a hacer por este lado. Mientras van haciendo el Mario, también hacemos la estrellita, ¿verdad? Entonces, por acá. Ya sería así. Uno. Dos. Dos negritos acá. Dos negritos por acá. Ese es el inicio de la estrella. Por aquí. Dos negritos por acá. Y dos negritos por acá. Ahora, de este negrito de este lado, voy a hacer cinco cuadraditos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. De este lado. Uno, dos, 3, 4 y 5. Tratando siempre que la izquierda y la derecha estén equilibrados, ¿verdad, chicos? Izquierda y derecha equilibrados. Por este lado, uno y por acá otro. Ahora, como es una estrella, pues yo quiero cerrarla. No quiero darle ese aspecto a las puntas, ¿no? Y de esa manera para que sea una estrella, ¿no? Entonces sería así, mira. 1, 2, 3, y por acá como escalerita. 1, 2, 3. Si el borde lo tengo claro, entonces ya voy a poder llenar totalmente la estrella. Entonces tengo tres bordes acá hasta el momento como una escalera. Acá le hago un cuadrado más por acá y un cuadrado más por acá. Quiero hacer la otra punta, sería así. Dos cuadraditos por aquí. Dos cuadraditos por aquí. Y va por acá, dos cuadrados por acá, y dos cuadrados por acá. Por acá, dos cuadrados, y lo cierro. Por acá, dos cuadrados, y lo cierro. Lo importante de estos dibujos pixeleados es que si tú planificas bien el borde, entonces lo demás de adentro va a salir más fácil, ¿no? Recomendaciones para la estrella. Tengan cuidado en la parte final. En la parte final puede haber equivocaciones. Por eso hay que tener cuidado en este caso. Acá sería 1, 2, 3. Ahí está. 1, 2, 3. Acá sería 1, 2, 3. Ahí está. Por acá. Dos cuadraditos negros. Ah, también por acá. También tiene que ser, ¿no? Dos cuadraditos negros. Por aquí. Dos negros por acá. Y dos negritos por acá. Y para terminar, estos dos. Y ya está. Ese es el pixeleado de la estrella. Lo importante de esto es que la estrella pues, de Mario Bros. Tenía unos ojos característicos, ¿no? Entonces sería así, mira. Uno, dos, tres. Y también por acá, uno, dos y tres. Ahí tenemos los ojos de la estrella. Uy, chicos, y bueno, si ustedes hacen esto de manera artesanal, así con fichitas,
O por ejemplo, a veces te ocurre, ¿no? A ver, agarrar un material, algo que, que nadie quiera ya, por ejemplo, ¿no? A ver, puede ser chapitas, ¿no? Pueden ser chapitas de botellas, pintarlas de color amarillo, de color rojo, y después unirlas con silicona y plancharlas, no sé, ¿no? Plancharlas y podrían quedar bien, ¿no? Podrían quedar como un trabajo artesanal de pixelar, ¿no? Sería lo máximo, ¿no? Entonces alguien dice, oye, mira, ese trabajo, ¿cuánto me lo vendes? Hay personas que te dirían, oye, quiero comprártelo, ¿no? Entonces tú cuando tengas un trabajo así lo puedes vender, claro que sí, lo puedes vender al precio, en este caso, ¿cuánto tiempo te demoraste en hacerlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te demoraste? ¿Qué materiales usaste? Tienes que cobrar todo eso, ¿no? Especialmente el tiempo que has demorado en hacerlo. Ya por eso aquí en este caso estoy ahorita pintando la estrellita, ¿no? Se está viendo así. Mira, estoy reforzando un poco el amarillo también. Ahí está, estoy reforzando el amarillo. Ahí está. Este es un tema relajante, chicos. La verdad es muy relajante hacer esto. Es divertido. Ahí está. Muy bien. Entonces acá estamos haciendo esta estrella. Por si acaso, yo estoy pintando así porque quiero que vean después qué le voy a poner. Le voy a poner un efecto como de sombra adentro. Ya, esta sombrita la voy a jalar por aquí. A ver, disculpen, chicos. Un color medio naranja. ¿Será naranja esto? Y ahí está, chicos, ahí tenemos la estrella, ¿no? Qué linda ha salido, la verdad, me gusta cómo se ve. Está muy simpática la estrellita. Muy bien, entonces, mientras voy trabajando ya esto, por favor. Para saber cómo va la velocidad de ustedes, chicos, tenemos 10 alumnos en la transmisión. Me gustaría que hagan like a aquellos alumnos que ya terminaron el Mario, para tener una idea de cómo van avanzando ya. Con like, van levantando la manito los que ya terminaron con Mario.